pasa? ¡No puedes saber qué hacer! ¡Sacate a Fraser de aquí! ¡No! ¡No! Sed bienvenido. La tierra que pisáis pronto será vuestra. Cuidadla y os cuidará. El honor del trono que me espera palidece ante el premio de vuestra compañía. Con este reino y con vos me regirá lo mismo. La devoción. Había oído hablar de la galantería española. Los españoles no somos lisonjeros, mi señora. Tan solo incapaces de callar lo que pensamos. Solo bajo estas condiciones ha aceptado el Parlamento inglés nuestro enlace. Temen que, de tener vos más poder, mi reino quede sometido a España. Mi herencia es colosal. No tengo intención de someter a Inglaterra, pero tampoco de que ella me someta a mí. No firmaré. Maldigo el día en que obedecí a mi padre. Quería estar en Lisboa. No olvidad aquí. Ya ese trance. La infanta portuguesa fue humillada por este pacto y jamás os volverá a aceptar. ¿De qué sirve este sacrificio si nada obtengo de él? Tenéis un poder aunque no esté escrito. Desde que le mostré vuestro retrato, quedó prendada de vos. ¿Me pedís que actúe como las hembras? Que gane mi influencia en el lecho. Disculpad mi arrebato. Sois incapaz de callaros lo que pensáis. Y como tal, os digo que no me placen las condiciones. Pero aún menos cancelar esta unión. Cuidad. Hasta que os pida que dejéis de serlo. Debéis preparar vuestro encuentro con Dios, Alteza. Es el momento de que limpiéis vuestra alma de todo pecado. No voy a confesar, padre. Mi señora, el Altísimo os está llamando. No podéis dejar este mundo arriesgándose a la condenación eterna. Nada deseo más que reunirme con mi esposo. Algo me dice que no es al cielo a donde fui a parar. Saldar cuentas con Dios es vuestro deber como cristiana. No estoy obligada a dar a Dios explicación alguna.
es el que me la debe por la existencia que me ha hecho padecer. Alteza. Hija. Vida un rosario de viajes que no solo han consumido este cuerpo mío, sino que me arrancaron con frecuencia de mis compañías más amadas, la de mis hijos. Y la de mi esposa. Quien habría querido entregar todos mis días. No solo me llamaba el deber, para mi tormento y el de mis dominios también las guerras. Batallé siempre obligado para defenderme de la ambición de otros, de quien creía habría de ser mi único enemigo, el turco, y de esa condena hecha rey que fue para mí Francisco. Hube de combatir, además, el brote del hereje en el propio imperio. Peligro que no he sabido amainar como hubiese querido. Mas ninguno de esos trabajos me fue más penoso ni me afligió tanto como el que ahora siento al dejaros. Para gobernar los estados que Dios me concedió no tengo ya fuerzas. Y las pocas que me quedan se acabarán pronto. Estando ya tan cansado, no os puedo prestar servicio alguno, como si lo harán quienes reciban mi legado. Mi hijo Felipe, a quien leo las Españas, Flandes, las tierras italianas y las de las Indias. Y el imperio. El imperio quedará en manos de mi hermano Fernando. Hubiera deseado mirar a los ojos al concedérselo. Sé que lo gobernará con el mismo brillo que lo ha regido, con la dicha de tener en mi hijo a su más fiel aliado, a quien sabrá corresponder. Aunque muchos son los enemigos, la fuerza de esa unión y solo ella logrará vencerlos. Y ahora os dejo. Agradezco vuestros servicios y confío en que podáis perdonarme mis fallas. En breve partiré hacia las Españas para no volver. Quedaos a Dios, hijos. Pues en el alma os llevo atravesado. ¿Quién podrá cumplir mejor sus virtudes que aquel que ya las posee? El hombre que ha obrado el milagro de arrancar a Inglaterra de su herejía. Y que ya cuida de su futuro. Gracias al heredero que espera. Sois incapaz de decepcionarme. Me voy tranquilo.
Os dejo lo mío en las mejores manos. Vendré a visitaros a vuestro retiro tan pronto como pueda. Sé por experiencia el trabajo que os espera. No tendréis tiempo que perder en un monasterio. Descuidad. Estaré bien. Tranquilo, al fin. No puedo despedirme aún de vos. Sois mi orgullo. Es mi voluntad que el rey de Inglaterra, aquí presente, goce de los privilegios y los derechos que por su título merece. Debe tener facultad para nombramientos. Su rúbrica será ineludible para la aprobación de leyes y enmiendas. Y no habrá cuestión del Consejo que no pase por él. Y cuando de nuestra unión nazca heredero, mi esposo dispondrá hasta los 15 años de este, de su custodia y de la del reino. Así lo ordeno y así se hará. Son muchos los que desean presentaros sus respetos antes de que partáis hacia Yuste. Y se han preparado grandes homenajes en vuestro honor. Agradecédselo a quien corresponda, pero habrán de cancelarse. Ya nada me obliga a padecer agasajos, reverencias y parloteos de ningún ilustre. Hermano. Y guardadme de todo asunto de gobierno, os lo ruego. ¿Por qué habría de ocuparme de ello si ya no soy nadie? Nadie.